Pero vamos a mostrar más hechos acontecidos durante el año 2020 y también más papeles. El 30 de septiembre remitimos a este Consejo el mensaje número 013/20 con el proyecto de ordenanza por el que se fijaba el presupuesto general de gastos y cálculos de recursos correspondientes al ejercicio del año 2021. En el mismo, y aquí lo estoy mostrando, destinamos un monto de 19 millones de pesos a la partida Obras Públicas Varias para ser afectada a las obras de ampliación y nuevo sector de internación del Hospital Suchón. El 20 de noviembre, este Consejo sanciona la ordenanza número 958/20, modificando el presupuesto que había sido remitido por este intendente y, entre otras tantas cosas, tal cual lo estoy mostrando, fijaba en 5 millones la partida destinada a las obras de ampliación y nuevo sector de internación del Hospital Suchón, es decir, 14 millones de pesos menos. Como correspondía, en fecha 4 de diciembre remitimos a este Consejo el mensaje número 017/20 con la observación total a la ordenanza número 958/20 por encuadrarse en las causales de ley. Nulidad absoluta e insanable prevista por las leyes números 2756 y número 12065, ambas en plena vigencia hasta que sean modificadas o derogadas por la legislatura provincial y no por el Consejo Municipal de San Carlos Centro. Ley número 2756, Orgánica de Municipios, capítulo 3, Atribuciones y deberes del Consejo Municipal, artículo 39. Son atribuciones y deberes de los consejos municipales, inciso 17, fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración. En ningún caso el presupuesto votado podrá aumentar los sueldos y gastos proyectados por el Departamento Ejecutivo. Tampoco podrá aumentar o incluir partidas para la ejecución de ordenanzas especiales. Ley 12.065. Modifica Ley Orgánica de Municipalidades. Artículo 2. Limítase el gasto de los consejos municipales al 2% del presupuesto del gasto público consolidado de las respectivas municipalidades. En la parte final de este mensaje, número 017/20 que estoy mostrando, decíamos: la sanción de la ordenanza número 958/20, que por el presente se observa, permite inferir palmariamente que quienes integran el Consejo Municipal Independiente de la ciudad de San Carlos Centro, separatista de la provincia de Santa Fe y autónomo de la República Argentina, son potenciales saqueadores a los fondos destinados a las obras de ampliación y nuevo sector de internación del Hospital Suchón, a los cuales le sacan 14 millones de pesos para aumentar los sueldos del Consejo Municipal. Claramente se autoadjudican el poder y el derecho de incrementar en un 450% el ingreso de fondos públicos a sus propios bolsillos, a una costa de violar leyes que se encuentran en plena vigencia.